Tienes un plan de crecimiento personal en el área de salud física, salud mental, en tu liderazgo, en tu carácter, en tus relaciones de con tu familia, personal, el área de salud. con tu equipo de trabajo. tiene un plan de crecimiento personal, lo tienes. Pues hoy, en nuestro primer programa de transformación y liderazgo, de este tu amigo Rafael Jun Rivera te vamos a estar brindando las guías y las herramientas necesarias para que lo puedas comenzar a crear. Este es tu amigo, buenos días, te habla Rafael Jun Rivera de Puerto Rico. Hoy es nuestro primer programa de transformación y liderazgo. Y tengo el privilegio, en esta mañana, el privilegio de presentarles hoy a una gran amiga de Puerto Rico, que vive hace unos 15 años aproximadamente en los Estados Unidos, mi amiga Yajaira Morales. Yajaira. Bienvenida a nuestro primer programa de transformación y liderazgo. Y te agradezco enormemente que me acompañes hoy aquí en este programa porque tú fuiste la primera persona que me abrió la puerta en el equipo del doctor John C. Maxwell y tú tenés que estar aquí. Tienes que ser tuya, <laughs> Morales. Bienvenida. Dale un saludo a la gente de Puerto Rico, a la gente de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos que nos están viendo en esta mañana. Wow, June, de verdad, gracias. Gracias por darme este privilegio de estar aquí contigo en tu primer episodio de tu, de tu programa de transformación y liderazgo que se está transmitiendo en diferentes partes del mundo y de verdad, un honor, un honor de ser parte de tu crecimiento, de tu jornada y poder estar aquí agregando valor, agregando valor a las personas que quieren crecer, que quieren tener un plan de desarrollo personal y profesional para impactar muchas vidas. Gracias, John. Gracias, Yajaira. Y vamos, Yajaira, hoy nuestro, nuestro primer tema en este programa es el crecimiento personal. Pero antes de hablar de crecimiento personal, quiero hablarle a los amigos que nos están viendo, ¿qué es transformación y liderazgo? Pues mire, transformación y liderazgo es nuestra plataforma que busca agregarle valor a las personas desarrollando su liderazgo. Y nuestros pilares están basados en los valores y principios que fomentan el crecimiento para alcanzar el máximo potencial a nivel personal, familiar y profesional. Y hoy, pues, como les dije, tengo una amiga eh, extraordinaria que tengo el orgullo de conocer de aquí de Puerto Rico. Y Yaira, vamos a hablar del libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento del doctor John C. Maxwell. Y en este libro pues te da diferentes herramientas y quiero comenzar con la ley número uno de este libro. Y es la ley de la intencionalidad. Y en esta ley, la el libro nos explica, el doctor John Maxwell nos explica que para poder usted crecer en salud, en liderazgo, en carácter, en relaciones y en otras facetas, en el área de salud física, salud mental, usted va a encontrar diferentes trampas en su camino nosotros lo llamamos brechas y son, son trampas que encuentras en tu camino para poder crecer en esa área y el primer punto, Yajaira que, queremos que quiero que desarrollemos juntos es, es el área de la brecha de la suposición ¿y qué dice esto? pues lo que nos dice es que supo, vamos a suponer o usted supone que va a crecer automáticamente Yajaira, quiero que, que, que abundemos de este punto porque las personas quieren crecer en salud en liderazgo en carácter y piensan que estar sentado en su casa sin hacer nada, esto va a suceder y no funciona así, señores. Hay que trabajar. Y ahora, explíqueme un poquito sobre esto. Claro que sí. Mira, en este recorrido que llevo, más de wow, yo calculaba los otros días, digo yo, llevo más de 27 años ayudando a las personas en estos procesos de crecimiento personal. Y me he topado cuando yo empecé a leer este libro, que fue hace unos añitos atrás cuando salió por allá por el 2012. A mí este fue uno de los libros de, de, de John Maxwell que más me impactó porque decía, Dios mío, pero es que esto yo lo he visto en las personas, donde las personas piensan que así como yo crezco físicamente, naturalmente, porque tú sabes, nacemos y vamos creciendo y demás, entonces, según cómo nosotros crecemos naturalmente, físicamente, pensamos que así mismo se va a dar nuestro crecimiento personal y no, no es así. Es como dice el libro y como estabas explicando, tenemos que ser intencionales si nosotros de verdad queremos crecer. En nuestras áreas de finanzas, en nuestras áreas personales, profesionales o demás, tenemos que ser intencional al respecto. Y esa es una de las trampas que le llamamos también brechas: es esa de la suposición. Ah, pues yo creo que voy a crecer automáticamente. No es así. Tú miras a veces personas que me ha pasado, yo, yo no sé si a ti, que a veces te encuentras con personas que son muy profesionales en, su, en sus áreas y tienen tremendas destrezas en sus áreas profesionales, pero cuando miramos la vida de ellos personal, nos damos cuenta de que todavía no han crecido. Y a veces vemos personas hasta en organizaciones donde a veces piensan, ah, por estar en esta organización ya yo estoy creciendo. Y no, el hecho de que tú estés avanzando en edad, y esto quiero que, que lo tengas hoy bien claro, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, cuando estamos hablando de esta brecha, entiende que el hecho de que estés avanzando en edad no quiere decir que estás creciendo. Correcto. No es lo mismo cumplir tantos años que en realidad crecer. Y, la, y, la, y, y sabemos que eh, hay, hay, hay líderes. Eh, y cuando hablo líderes, hay, hay gente que piensa que ese líder es el, el jefe. No, líder es usted en su familia, primero con su familia, su comunidad y en su trabajo en diferentes facetas. Y hay líderes religiosos, líderes políticos, de cualquier tipo de organización. Y hay líderes. Que se creen que esto es automático, y lo dije la semana pasada y lo repito hoy contigo, porque yo sé que tú y yo lo hemos hablado anteriormente ya. Los líderes que se creen que son líderes de microondas, que usted mete el plato en el microondas, le da 25, 30, 40 segundos, saque el plato ya está caliente va a comer. No es así. Es un proceso que se tiene que dar para que usted vaya mejorando todos los días. Y y, y, ahí, y, y de una manera, pues identificar esos, esos topes que nos afectan. Porque como tú acabas de decir, usted puede ser un profesional, ingeniero, doctor, eh, en la profesión que sea. Pero si usted no trabaja con su liderazgo, usted se va a estancar. ¿Y qué sucede cuando te estancas? Te vuelves tóxico, no produces, eh, el equipo se, se va contaminando, se va dañando y los resultados son nefastos para, tu, para ti primero, para tu organización y para todas las expectativas que tú quieres lograr. Eh, desarrollar de cara al futuro. Eso es parte de lo que eh, 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 hemos identificado en este punto de, la, de, de esta brecha y pues es, es, es importante trabajarla, Jaira. El, sí, y mira, June, algo que me gusta, ¿verdad? Este siempre darles a las personas cuando hablamos de estas brechas, porque son entonces herramientas prácticas o okay, identific identificamos la brecha y cómo entonces la podemos cerrar. En esta, June, a mí me gusta dejarles saber a las personas que una de las formas como las puedes cerrar es... Hazte un análisis, hazte un análisis interno y mira en qué áreas de mi carácter yo necesito crecer. O en qué áreas tal vez de, de mi vida yo necesito crecer. Porque como decía John, porque estoy viendo que sí, estoy teniendo... Estoy fortalecido con mis destrezas profesionales, pero a lo mejor en el trato con la gente hay cosas que debo mejorar. A lo mejor en mis relaciones hay cosas que debo mejorar. A lo mejor en cómo yo respondo hacia ciertas situaciones que suceden son, son áreas que debo de mejorar. Entonces aquí lo importante para ir cerrando esa brecha es preguntarnos en qué áreas de mi carácter yo debo mejorar para poder ver la transformación que quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver el, el, el segundo punto que tenemos aquí. Es el... Vamos a subir el equipo 22. Habré de la suposición. Ahora voy a hablar de la, la brecha del conocimiento. Y es aquí, es lo que te acabo de decir, Yajaira. ¿Dónde, primero, ¿qué, qué es lo que dice la brecha de conocimiento? No sé cómo crecer. No sé cómo hacerlo. Pues mire, pues usted tiene que buscar ayuda, hablar con, con sus amigos, identificar sus brechas. Y Tienes que decidir cuál de ellas vas a tocar. Por ejemplo, si, como dije hace un rato, si su liderazgo, usted en el área de su liderazgo, lo, lo entiende que está a un nivel muy alto, pues mire, pues quizás el liderazgo no lo tiene que trabajar. Pues vamos a trabajar las relaciones. Vamos a trabajar cómo puedo trabajar las relaciones para aumentar nuestro, nuestro resultado. Pues mire, hay, hay muchas herramientas. Un, un libro que yo sé que ya ha hablado, debe compartir conmigo la idea. Hay un libro, doctor John C. Maxwell. Que se llama El Poder de las Relaciones. Es un libro eh, magistral bueno, que no yo le, le recomiendo a cualquiera de ustedes que lo lea para aumentar sus relaciones. Eh, si es el área de liderazgo, pues le puedo recomendar la 21 es irrefutable, irrefutables del liderazgo. Y de esta manera usted va a, a identificar cuál es su brecha y cómo lo va a trabajar. Usted decide, no lo decido yo, usted decide cómo lo va a hacer. Y también importante, ya Jairá, usted va a establecer la disciplina. Al paso que usted entienda que es el correcto. Yo le voy a dar un ejemplo mío, eh, eh, que es lo que yo estoy haciendo todos los días. Los siete días de la semana, por ejemplo. El... No preparo... por ahí. ahí estamos. Ahora, discúlpeme, que se me fue la señal que yo hago todos los días para mejorar romper eh, 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 con todas mis brechas? Parece por ahí que el señal nos está jugando por aquí. Pero esto es parte, estamos en vivo, mi gente, estamos en vivo y a todo color, y esto es parte, a mí me encanta cuando pasan estas cosas, porque esto es parte de cómo nosotros hemos crecido en nuestro proceso. Y este mismo ejemplo, cuando decimos, es que no sé cómo crecer, y cuando estábamos hablando de crecer entonces en áreas personales y en áreas de tu carácter. Cuando pasan cosas inesperadas como esta, ¿cómo responde? ¿Okay? Eso es parte del crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas? Eso es parte de. Es parte del proceso, se lo cayó la señal, porque no podemos hacer mucho. Pero estaba diciendo que usted usted decide que cómo usted lo va a hacer su disciplina. Y yo voy a darle ejemplo de que una recomendación que yo lo puedo dar. Usted se levanta temprano en la mañana. Usted vende escuchar las noticias que son le van a dañar la mente todos los días. Es algo tóxico. Pues mire, busque algún podcast. Eh, hay diferentes podcasts. Eh, eh, está este que se queda grabado. Yajaira tiene un sinnúmero de programas eh, en sus redes sociales. Eh, al otro lado del sí, es correcto el nombre. Sí. <laughs> sí. Tenemos el, los, los podcasts del doctor de John C. Maxwell. Aquí el equipo de Power Mind, del equipo de Colombia, tiene unos podcasts eh, extraordinarios. Tenemos el equipo de Your Best You con mi amiga Lizy Santiago, que tiene un sinnúmero de, de programas y estrategias eh, increíbles. Está el equipo de Conéctate, eh, Bridgie, Carmen Ortiz Bartolomé. Eh, son, son, son un equipo de personas que te van a ayudar en, a, a, a trabajar con la brecha que tú tienes. Pero tú tienes que dar el paso eh, eh, y nosotros te, va, te vamos a apoyar en este esfuerzo. Así es. Y en esa brecha, a mí me encanta dar, dar preguntas, June. Yo soy una persona que me encanta llevar a las personas a la reflexión. Porque leí una vez, y eso me, me cautivó, decía Sócrates, que la calidad de la vida de las personas siempre va a estar en relación directa a las preguntas que están, están dispuestos a hacerse. Y a eso yo le añado las preguntas que estás dispuesto a hacerte y a contestarte transparentemente. Así que aquí la preguntita para cerrar esa ley de la, de la brecha del conocimiento del que no sé cómo voy a crecer, como decía Jun, hay herramientas, pero y pregúntate, ¿qué quiero? Qué quiero en realidad. Una vez tú sepas lo que tú quieres, tal vez no vas a saber todos los pasos de cómo voy a llegar allá, pero vas a poder identificar el primer paso. Así que identifica en realidad qué tú quieres en tu vida, dónde, o sea, a dónde tú quieres llegar, y de ahí entonces identifica todas estas herramientas que habló Jun y otras más, los libros, los podcasts o demás, o algo en local donde tú estás. Por dónde entonces voy a empezar para crecer. Correcto, vamos al otro punto, que es una brecha, es la brecha, vamos a subir la presentación. La brecha del momento, si no me equivoco es la que tenemos ahora. Uh -huh. La brecha del momento, no es el momento adecuado para comenzar. Y este tema, esta brecha a mí me encanta porque en este tiempo que estamos en enero y febrero, comenzando el año, eh, ya en diciembre, en, la, en los pasados meses de diciembre que usted comienza, eh, especialmente los latinos. Realmente los latinos comenzamos a fiestar, a comer aquí, comer allá, y muchas personas eh, ya están en su mente que en el mes de enero van a hacer algo para cambiar su salud y mejorar su salud. Pero pasa año nuevo y digo, comienzo mañana. Y viene y dice, es que viene el Día de Reyes, la fiesta de Reyes en Puerto Rico, o la fiesta de la calle San Sebastián, y pues voy a darlo para la semana que viene. Pues ahí llegaron la fiesta de la calle San Sebastián, o la fiesta de Colombia, o allá en Estados Unidos. Cuando pasa la fiesta de la calle San Sebastián, pues entonces no voy a dejarlo para febrero, porque no es el momento todavía. Entonces uh -huh. viene San Valentín. Y sigue así, y cuando usted viene a abrir los ojos, estamos en junio o en julio o en agosto, y ya está mitad de año y no lo ha hecho. Y yo voy a, 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 a algo que escuché y lo dejo para que lo puedan eh, 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 ver. Hay cinco sapos en una piedra. Cinco Cuatro deciden saltar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos sapos quedan en la piedra? Yo sé que muchas mm. personas van a decir que uno. No, quedan los cinco. Porque una cosa es decidirlo sí. y otra cosa es hacerlo. Así que usted hoy aquí puede decidir que va a crecer, que se va a transformar, que va a cambiar a su familia, que va a hacer cosas grandes por su trabajo, su organización, su comunidad, su país. Sí. Usted lo puede decidir, pero otra cosa es hacerlo. Así y nosotros es. aquí te soltamos y te desafiamos de la Yajaira. Gusta desafiar, gente. yo te desafío a ti a que si hoy aquí tú sales con la idea de hacer un plan de crecimiento personal para ti y para tu familia a que lo hagas así es no hagas como los cuatro sapos que de los cinco cuatro decidieron saltar pero no lo hicieron, se quedaron en la piedra esa es la brecha así. esa es la brecha que estamos discutiendo ahora la brecha la del, del ya, si mira, en la... claro que sí, mira Jun ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Ay, es que yo no tengo tiempo ahora. Mira, cuando los hijos se vayan, yo entonces voy a hacer X o Y. Cuando cumpla tal, tal, tal año, entonces voy a irme a viajar. O cuando me retire, voy entonces a empezar este sueño que tengo. O voy a hacer X. Y siempre es más allá, más allá. ¿Cuándo? En algún momento. Y no, una de las leyes que también nos habla John Maxwell, que a mí me encanta, es la ley del intento disminuido. Y ese intento disminuido dice que cuanto más esperes para hacer algo que debes hacer ahora, cuando no mañana, no después, ahora, cuanto más esperes para hacer algo que debes de hacer ahora, mayores serán las posibilidades de que nunca lo hagas. Porque la vida es vida y siempre van a venir situaciones. Ay sí, yo quería hacer, yo quería ir, yo quería escribir, yo quería empezar esa fundación, yo quería dar a esta organización o yo quería crecer en esta área porque quería ser y quería tomar ese adiestramiento. Pero cuanto más esperes para hacer algo que debes hacer ahora, mayores serán las posibilidades y prob probabilidades de que nunca lo hagas. Y a veces estamos tan envueltos también en tantas cosas y pensamos que por estar ocupados estamos en realidad creciendo. A veces pensamos que por estar en ese voy aquí, voy allá, estoy haciendo aquí y allá, wow, estoy creciendo. No. No. Ya, ya. El estar ocupado no sí. significa que estamos siendo productivos y que estamos siendo efectivos y creciendo. Así que la pregunta es, evalúa, ¿en realidad estoy creciendo? ¿O solamente estoy haciendo? O sea, ya antes de ir a la próxima brecha, que es la brecha del error, vamos a los saludos, que tenemos muchas personas que nos están escribiendo acá. En, en, le pido a, a ya al equipo que nos ayude a presentar los saludos. Marian Grau de Puerto Rico. Marian Grau, saludos a ti, Alejandra. Gracias por... Ese, ella es la mamá de mi amiga Alejandra. Nos dice, éxito en este nuevo proyecto. Gracias, Marian. Gracias por el apoyo. Vamos al próximo saludo. El equipo de yo You, uh, saludos Lizzy a todo el equipo de Your Best You, gracias. Carmen Gortí Bartolomé, saludos y bendiciones. Carmen, gracias a ti, Carmen, gracias por, por tanto. Lizzy Santiago, gracias. Gracias Lisi, no dice gracias Yun y Jaira. Ángel García, mi amigo Ángel García, que tiene una misión conmigo. Muy pronto, el background que vean ahí atrás, Ángel García lo va a cambiar. Ese es el campeón que me va a ayudar en esto, de mi pueblo naranjito también. Ángel, gracias, gracias por eso. Continuamos, Ángel nos decía mucho éxito de acá de Puerto Rico. Bridget Brown de Estados Unidos, Bridget. Bridget Brown y Rivera, que es Rivera, eh, tiene familia, si no me, si no me falla la memoria, creo que es en Colombia. Saludos, saludos. Buen día, líder de líderes y toda la audiencia. Bridget, gracias por, por estar con nosotros. ¿Quién más gracias. tenemos por ahí? Isabel Maldonado, Isabel, gracias por estar conmigo hoy aquí. Gracias y que Dios te bendiga. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver. Mari Sánchez, noticias, saludos, saludos Mari, qué bueno tenerte por ahí con nosotros. Mateo Ramírez, saludos, saludos saludo y bendiciones para ti, a todos ustedes, mucha gente, Mateo, al fin entré, qué bueno, qué bueno por estar aquí, gracias por eso, gracias Mateo, bendiciones para ti. Adelante, campeones. es que extraordinario, que cómo responde a estas circunstancias, gracias, gracias, gracias Bridgie, sabes que te queremos mucho. Pues vamos a continuar entonces, tenemos por ahí más saludos, no podemos preguntar. Nos podemos preguntar, estoy logrando lo que he decidido. Correcto, correcto. Exacto. Así es. Exacto. So, doña Socorro, saludos, Rafael Jun Rivera y a Jaira, Gracias por brindarnos las herramientas para nuestro crecimiento personal. Socorro, gracias a ti. Saludos a tu familia, a todo el equipo de los Morales allende a Najito. Yes. Yubeli, Yubeli, gracias. El mejor momento siempre es ahora. Así es, Yubeli. Vamos hacia adelante. Exacto. Mayra, porque mañana, mañana no está asegurado. Así que es ahora. Omaira López de Bayamón, Puerto Rico. Saludos a ambos y mucho éxito. Un abrazo. Gracias, Omaira, gracias a ti. Gracias por estar presente. Je Jenny Chávez. Saludos desde Orlando. Jenny, gracias por estar conectada con nosotros. Que Dios te bendiga. Nelly de Jesús. Saludos, Jun. Éxito. Wow. Gracias, Nelly. Gracias a ti por estar presente. Dimari. Dimari. Timari. tenemos muchas asignaciones pendientes. Yes. Saludos, felicidades por este nuevo proyecto. Vamos a cambiar el mundo, de Maris. <laughs> Eric, Leonel es. Santiago, Eric, ese es mi hermano, Eric, el pastor Eric, leonel Santiago andino que quiero que esté en mi segundo programa de acá en Aragüen, un joven de mucho talento. Saludos, excelente Premio. muy pertinente el tema, bendiciones. Eric, gracias a ti, gracias por estar aquí, para mí gracias. es muy importante que estés hoy aquí en la ley de Jesús. Gracias por esa reflexión que estoy haciendo o oh, creciendo. Uf gracias Nelly, gracias, gracias a ti, Carlos Carlos Ironman Márquez Mar de Bayamón, Puerto Rico, mucho éxito el Pitbull, un buen amigo mío que quiero mucho, Luis Morales Comi, muchos saludos, saludos Luis, pues siguen, por ahí. <laughs> siguen por ahí los comentarios, wow Mónica, la licenciada Mónica Torres Marrero, saludos, éxito, Mónica gracias por confiar, gracias por confiar gracias. en mí lo hablamos recientemente. Leticia González Marrero, saludo yo, mucho éxito desde la montaña. Gracias por estar aquí presente. Rebello, rebello. A todos Wilman, Wilman, gracias, gracias por, por ser parte de este equipo, gracias por ayudarme a crecer. Saludos Rafael, felicitaciones por tu nuevo programa, gracias a ti. Norberto Lozada Rivera, éxito. Norberto Lozada es, es un es familiar, primo mío. Y está viviendo unos retos en su vida bien, bien grandes. Salud, oraciones para ti, para tu esposa. Eh, y Es una historia bien fuerte y le está ganando esa batalla. Él y su esposa y su familia. Que, gracias, gracias por estar aquí. Sí. Y, y, yo... y hay muchas más personas por ahí también que nos están viendo en, en diferentes áreas de redes sociales, así que por ahí también, por acá, estoy dando los mensajitos de, de agradecimiento, pero mi gente, estos son temas importantes porque a veces, es como decíamos, ¿verdad? June? estamos haciendo y haciendo y haciendo, pero, pero no estamos en realidad creciendo. Y si seguimos con las brechas, hay unas cuantas brechas más y, sí. y la, la otra brecha, si la subes por ahí, June Vamos a la brecha hacer? del, eh, vamos no, a ver. La brecha del error. Uf, la del, me pasé. La, la brecha del error. Wow. Eh, tengo miedo de cometer errores. Mire, Uf, si fuera era eso, yo, Jung, era yo a la quinta potencia. Si, no, yo, eh, si fuera por eso, nunca estuviera aquí con ustedes hoy. Nunca, nunca. Y en esta parte yo quiero hablar porque un amigo, un buen amigo, me envió ayer una reflexión que me encantó y la voy a, desarroll a desarrollar contigo luego, Yajaira. ¿Por qué el león es el rey de la selva? Mm. Si el elefante es el más fuerte, la mm. cebra es más rápida, hay otro que es más inteligente. Wow. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no tiene miedo. Por eso sí. es el más fuerte. No es el más rápido, no es el más inteligente, no es el más fuerte. Pero no tiene miedo. Y si usted quiere crecer en salud, en liderazgo, en carácter, si usted quiere demostrarle al mundo que su comunidad no importa la más sencilla del mundo, como ya lo hizo un día que viene de Carolina, Puerto Rico, si usted quiere demostrarlo, no puede tener miedo. Tiene que ver las brechas, tiene que superarlas y tiene que adelantar el camino para que le demuestre al mundo sus capacidades y para que para que Dios lo trajo al mundo. Si hoy yo tuviera miedo, no estuviera aquí. Pero gracias sí. a mucha gente buena, hemos dado el paso, estamos hoy aquí y tengo conmigo una profesional de primer orden puertorriqueña, que vive en Estados Unidos y le ha dado la vuelta al mundo en el área del liderazgo porque es directora de programa de, del, eh, del programa del doctor John C. Maxwell, Maxwell Leadership, jaira Wow, sí, y mira, cuando yo decía ahorita, o sea, esa era yo la quinta potencia, ese miedo a cometer errores, a que quiero que las cosas salgan bien y que si me equivoco y que si no sale como yo creía o como yo pienso, y eso me paralizaba mucho, Jun, y algo que aprendí en este proceso con John Maxwell, John Maxwell, como mi mentor y demás, él recuerdo que en una ocasión estábamos en un grupo pequeño y él nos decía, el éxito y el fracaso no se pueden separar. El éxito y el fracaso van unidos, van unidos. Porque a veces hay cosas que tienen que fallar o que aparentemente son errores para nosotros poder llegar a la forma correcta o poder llegar a donde tenemos que llegar. Porque a lo mejor ese supuesto fracaso o ese error nos puede llevar a internalizar y darnos cuenta de ciertas áreas en nosotros que necesitamos crecer, que necesitamos cambiar para poder en realidad llegar a donde queremos llegar. Entonces, es parte de, es parte de. Entonces, que a lo mejor vamos a tener miedo, pues mira, sí, pero claro. no nos puede parar. O sea, ¿qué tal si nosotros cambiamos el chip, como yo digo? Y en vez de decir es que tengo miedo de cometer errores, decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un experimento. Que yo voy a hacer un experimento, yo voy a hacer, yo voy a observar los resultados, yo voy a tomar notas, yo voy a ajustar y vuelvo y hago. Entonces, en vez de paralizarnos por el miedo de crecer, cuando yo empecé a tomar lo que estaba al frente mío como un experimento, hago, observo, anoto, Ajusto y vuelvo y hago. Entonces no, no, no. empecé a darme cuenta cómo en realidad estaba creciendo. Y la pregunta que te quiero hacer en esta área es: ¿qué tú te atreverías a hacer si tú sabes que, aunque fracases o falles, te va a llevar más cerca a esa meta que tienes de lo que quieres lograr o a donde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Que aunque tú sepas que falles o que te equivoques, te va a llevar más cerca a esa meta que tienes de a dónde quieres llegar o lo que quieres lograr. Mira, ya Jaira, yo yo voy a contar, y yo sé que la persona que, de la que voy a, no voy a, no voy a decir su nombre, pero ya sabe quién es. Yo recuerdo para el año 2010, ya hace 13 años atrás, yo estaba, yo era legislador aquí en Puerto Rico, y yo presidía una comisión eh, allí en la Cámara de Representantes. Había una persona que trabajaba en la, el, eso, se divide en varias áreas: está el área administrativa, el área de la comisión. Pues había una persona eh, muy talentosa que muchos de los que están viendo la conocen muy bien y estaba en esa área de la comisión. Pero yo vi su talento, pude, pude identificar el talento que, que tenía o que tiene, y le dije: eh, De cierta fecha en adelante, te voy a mover de tu posición para que estés más cerca a mí. Porque tu talento yo lo necesito cerca de mí. Te necesito que, que estés conmigo un, más tiempo en la área administrativa para destacarnos en XYZ área. Esa persona tenía miedo porque estaba en su zona de confort y, estaba, y lo dominaba en un 200% y no quería dar el paso. Y yo le dije: déjate llevar, Confía en lo que yo estoy haciendo porque tu talento, el talento que tú tienes, Está en un nivel demasiado de alto y tú puedes dar el triple de lo que tú estás haciendo ahora. Confío en mí, confío en lo que yo estaba diciendo, superó el miedo que tenía y luego de eso brilló. La misma persona, la misma persona, hace un año aproximadamente, quizás abril del pasado año, no corría ni caminaba ni, yo creo que ni 10 metros. Ya yo estaba entrenando, estaba corriendo 5K, estaba súper bien en el área de mi salud. Yo, yo tenía una brecha en el área de salud y la logré vencer, sí. gracias a Dios. Y estoy corriendo, me va bien. Pues esta persona me dijo, a mí, yo le dije, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio. No, es que yo no corro ni, ni un minuto. Digo, bueno, pues uno nace, gatea, camina y corre. Entra el proceso. Hoy corre 5K, hoy va a correr sí. aproximadamente un 10K. Wow. ¿Por qué? Porque superó esa brecha que la estaba afectando y hoy es modelo para una, una su ahijada, eh, eh, su sobrina, perdón, que, eh, que, que la admira tanto y para otras miles de personas que puede ver, que, que, que conoce. Recientemente, eh, el equipo de george Best You, dice Santiago y este servidor, le hablamos a esta misma persona, la que en el 2010 no quería, la que después no quería correr. Ahora el próximo desaf desafío que le hicimos es que haga un programa por aquí. Y nuevamente, <laughs> por tercera vez consecutiva, nuevamente está diciendo que eso no es su fuerte. Y yo te digo hoy a ti, hoy te digo a ti. En unos meses las vas a ver, tú y yo vamos a estar el, el, viendo estos programas y ella va a estar haciendo un programa ella. Porque claro va sí. a vencer ese miedo. Así que de esto que estamos hablando, si lo quieres lograr, lo vas a hacer. Lo vas yes. a hacer. Pero tienes que tienes que dejar el miedo. Tienes que dejar el miedo como lo hizo el león, que no le tiene no le tiene miedo a nada y por eso es el rey de la selva. Y quiero Vamos que pienses próxima. en eso antes de la próxima, rapidito. Te dejo otra preguntita. Cuando tú piensas en tu potencial, qué tú ves. Cuando tú piensas en tu potencial, qué tú ves. Y con esa, vámonos a la brecha de la perfección. Vamos para la otra. Eh, Voy a pasarle aquí La brecha de la perfección es bastante parecida a la brecha del error. Eh, y esa, yo, esa me toca mucho a mí y, y explico. De donde yo vengo, como dije, dije hace un rato, el, el, el legislador no puede cometer básicamente ningún error. Y por 16 años que yo tuve en, en esa rama legislativa que en Puerto Rico, si usted falla en un punto, usted está frito. ¿Qué sucede? Cuando salgo del área de la, de, la, de la política, que estoy en otras facetas de mi vida, como la que estoy haciendo ahora, pues ya tú tienes eso en tu cabeza. No puedes fallar, no puedes fallar, tiene que ser perfecto. Y ha sido bien eh, esa brecha, yo la estoy trabajando para mejorarla todos los días, porque soy de los que quiero hacer las cosas perfectas. Hasta que no esté montado como tiene que hacer, no me gustaba salir, no voy a hacer nada. Y he aprendido con Yajaira, con el equipo de Your Best you y otros buenos amigos, el equipo de Power Mind, en que mira camina, comete errores, falla, sí, sí. pero crece. Camina, es, corre, sí. comete errores, crece, a los ajustes y mejora. Esa es la brecha de la perfección. Así es y June, es que esto, no, esto se nos integra en nosotros aún desde pequeño, porque cuando estamos en la escuela que vamos a tomar un examen sí. y tienes que tenerlas todas perfectas porque si no o tienes que tener todas A, entonces se no, se nos inculca desde pequeño no puedes fallar no puede fallar, tienes que encontrar, o sea, tienes que hacerlo lo perfecto y no. Si nosotros no no, no fallamos, si, o sea, no vamos entonces poder mirar qué es lo que tenemos que, que arreglar, qué es lo que en dónde tenemos que hacer ajustes. Y a veces en esta en esta brecha, yo era una de estas también, o sea, yo me decía, como dice ahí, tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. Y Correcto. recuerdo que uno de mis mentores me retó en eso. Yo me decía, pero es que tú no puedes encontrar la mejor manera de hacer algo hasta que no empiezas a hacerlo. Hasta que no lo haces y te das cuenta de que, ups, esto no salió bien. Igual si vas a hacer una receta o algo y pones un ingrediente que no va, oh, espérate, ese no era el ingrediente. Igual es en nuestra vida. A veces queremos encontrar primero todos los ingredientes, todo, pero no. Cuando vas haciendo, te vas dando cuenta de que, ah, no, 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 espérate, esto lo tengo que cambiar. Como abordé a esa persona en esta situación, no fue la mejor manera. ¿Sabes qué? Voy entonces a ajustar, voy a mejorar para entonces la próxima vez hacerlo mejor y cada día ir mejorando, pero si tú no empiezas a hacer, no puedes ver qué es lo que tienes que mejorar. Y a veces queremos saber todos los pasos, ver el panorama completo antes de comenzar. Y yo te voy a dejar con un reto que uno de mis mentores me hizo a mí y se me hizo bien difícil y personas, Jun, que han estado en los coaching que hago grupales en los coaching individuales o en las mentes maestras que hago, me han escuchado una y otra vez, es decir esto, suspende mira, y yo quiero que si tú nos estás viendo, tomen nota tomen nota y hagas como yo hice cuando me retó mi mentor yo lo puse en un papel, esto que te voy a decir, yo lo puse en un papel bien grande y ahí al frente de mi oficina ahí lo, 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 lo tenía lo tuve por años y, la, y lo que me dijo mi mentor fue esto, Yajaira, suspende el requerimiento de saber cómo antes de comenzar. Suspende el requerimiento de saber cómo antes de comenzar. Así que tú que nos estás viendo, yo te reto a que tú abraces ese pensamiento. Y te digas a ti mismo, a ti misma, a ti mismo, ¿sabes qué? María, suspende el requerimiento de saber cómo antes de comenzar. Johanny, Mitzi, suspende el requerimiento de saber cómo antes de comenzar. Y créeme que tú vas a ver diferencia en lo que te atreves a hacer. Así es, Yajira, hay, hay varias personas por ahí que han entrado al, al área de los saludos, si me lo pueden poner, veo varios por aquí, a Juan José Marín, Juancho, bendiciones para ti, sabes que te quiero mucho, un gran amigo de tantos años, Juancho, yo lo hago por Juancho, un, un muchacho muy alto, muy alto, el que quiero mucho. Gracias, gracias por estar aquí, ¿quién más tenemos por ahí para saludar? Juan José Marín, qué recuerdo de Jun, Carmen, wow, gracias, gracias Carmen, Yajaira es una campeona del equipo de Maxwell, es mi mentora y está aquí. Omaira, me encantan esas palabras, Jun, quiero pertenecer a tu equipo para perfeccionar. En todo, en todo, porque talento tenemos. Eh, Omaira, así es, T tienes el talento y tú lo sabes, yo te conozco muy bien, sabes que tienes el talento para brillar para el mundo, no para Puerto Rico, para el mundo. ¿Quién más tenemos por ahí? Carmen Ortiz suspende el requerimiento de saber. ¿Cómo? Antes de comenzar. Así es, Carmen. ¿Quién más tenemos por ahí? El Lionel, en ocasiones el mayor enemigo resulta ser nosotros mismos, o sea, así mismo es Eric. Se hace necesario decir: Yo quiero ser mi mejor aliado, Eric. Así, Extraordinario, es, así es. Eric. Por eso es que Eric va a estar conmigo en el próximo programa, porque es un campeón, <laughs> es un campeón <laughs> y lo admiro <laughs> mucho. Bridgie, wow, excelente. Eso hacen los líderes, inspiran e influyen en la vida de quienes les rodean. Así es. Yes. José Marín, el miedo de esa persona no, el miedo de esa persona no la dejó arrancar ni perseguir su sueño, tenía que dar el primer paso Exacto. para vencer ese miedo correcto Juancho, así es, gracias Juancho por escribir, vamos así a la próxima es, y, tú, y yo, miren esto que ellos están diciendo rapidito, porque es que el cómo, el cómo llega cuando nosotros empezamos a hacer cuando tú empiezas a caminar y das el primer paso, te vas a dar cuenta entonces, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer y el cómo te va a ir llegando mientras estás haciendo, no cuando estás simplemente sentado, paralizado porque no sabes cuál es la mejor manera antes de comenzar. Así que suspende el requerimiento de saber cómo antes de comenzar. Comienza y el cómo va a llegar. Así es. Vamos a la próxima la próxima brecha es la brecha de la inspiración. Uf, no tengo ganas de hacerlo. <laughs> en este punto eh, para mí es sumamente importante porque Usted como, como persona, como líder, va a comenzar a trabajar con... Usted va a hacer un plan de crecimiento y usted va a comenzar a crecer y va a despegarse y va a estirarse y va a mejorar y la gente lo va a ver, lo va a identificar y va a decir, Juan, Juancho, ¿qué estás haciendo? O, o Eric, ¿qué estás haciendo que te veo tan, tan, tan increíble? O Carmen, o Bridgie, o Yahaira, o Jun Rivera, te veo que estás brillando. Sí. Muchas veces, muchas veces, cuando usted comienza a brillar, usted va a ver que van a llegar externos a tratar de apagar su bombilla, a tratar de que usted no brille. Uh -huh. Y se le va la inspiración y se desmotiva. Pues yo le voy a dar una recomendación que he dado en algunas ocasiones. Y es que usted identifique y lo tenga siempre cerca de usted. ¿Qué personas son las que te inspiran en tu vida? Yes. Yes. En mi caso, mi, mis padres, eh, mi hija, muy buenos amigos que tenga. Cuando llegue el momento, escúchame bien, cuando usted comience a brillar y a despegar y vengan estos voces, estos, estos campeones del no se puede, los que dicen que usted no puede porque usted es de un barrio sencillo porque usted es mayor, porque usted es muy joven, por las razones que sean, porque buscan cualquier excusa para que usted no crezca. Cuando ven esas personas, usted mire los nombres de las personas que lo inspiran a usted. Manténgase firme y demuéstrele a ellos y al mundo que a pesar de que los campeones de no se puede, los, los dueños del terror, van a estar presentes siempre. Usted tiene muchas razones más importantes para demostrarle que sí se puede, que usted va a lograr las metas, que usted va a crecer, que usted va a cambiar el mundo, que usted va a cambiar vidas y que sí, va a dejar un claro. legado a las futuras generaciones que va a trascender por el resto de la historia. Esa es la brecha de la inspiración. Nunca permitas, nunca permitas que nadie, nadie te quite tu sueño, tu motivación de la vida, porque... En mi caso particular, mi hija de 14 años es mi motivación, mi mayor motivación. Y mi legado es para ella, para que ella luego continúe de cara al futuro. Y por ella, por mi fe, por la gente que amo y, yo, y quiero, es que continúo adelante en la ruta correcta, en la ruta ganadora, porque esa es mi inspiración. Wow, wow. me encanta, me encanta, Jun. Y, y en esa misma línea, o sea, piensa. ¿Qué tú quieres cuál es la marca que quieres dejar aquí en la tierra cuál es ese legado que tú quieres dejar porque a veces ay no tengo ganas de hacerlo o oh, demás pero una de las cosas también que aprendí en mi caminar es no nos enfoquemos en el momento claro hay que actuar en este momento porque es el único que tenemos garantizado en este momento a la misma vez piensa más allá piensa ¿Por qué es importante para mí hacer esto que designé que quiero hacer? ¿Por qué en realidad yo debo de crecer en esta área que quiero crecer? Y entonces mira más hacia adelante. ¿Qué impacto eso va a tener en mi familia? Como nos decía Jun con su hija. ¿Qué impacto esto va a tener en mi comunidad? ¿O qué impacto esto va a tener en las personas que en realidad quiero tocar? O piensa también. Para irnos un poquito más allá. Cuando ya yo no esté aquí en la tierra... ¿Cómo esto que he designado que debo de hacer, cómo eso va a impactar a las personas y cómo me van a recordar? La ley del legado. Exacto. Cuando a mí a veces yo me siento porque nos pasa a todos, mi gente, no se crean que porque, wow, llevamos en esto tantos años y con Maxwell por más de 12 años, ya decimos, wow, ya llegamos. No, estamos todos en un proceso. Y a veces a mí también me vienen esos pensamientos de que, ay, oh, yo no tengo ganas de hacer eso, pero me viene a la mente, no, hay personas allá afuera esperando que yo me levante a hacer lo que he sido llamada a hacer, porque mi obediencia a hacer eso está ligada al propósito de ellos o al destino de ellos, o puedo ser yo esa oración contestada para alguien, y si yo no me levanto a hacer lo que debo de hacer cuando lo debo de hacer, esa persona se queda sin tener esa oración contestada. Entonces... Mientras hacemos, ahí es que viene la motivación. A veces esperamos querer tener la motivación para entonces hacer. No, mi gente, es al revés. Empezamos a hacer y mientras estamos haciendo, entonces se crea en nosotros esa motivación para seguir adelante y eso nos inspira entonces a seguir adelante. Y como decía John, y si necesitas inspiración, más de poder entonces ver el impacto que puede crear lo que tú quieres hacer. Lee biografías de personas que se han levantado a hacer lo que, han, lo que han tenido que hacer y que esas biografías y esas personas te inspiren. Vamos para la próxima brecha, la brecha, vamos a subir. La brecha de la, la comparación. Oh, Hay otros mejores que yo. Uf. Hay personas que, que quizás usted que me está viendo, usted ve a alguien que tiene unos talentos y unas habilidades sobrenaturales. Y como está tan despegado de usted en cualquier área eh, donde sea, usted se desmotiva porque es mejor que yo. Mire, no, eh, al contrario, utilízalo como modelo, utilízalo como una guía para mejorarte tú cada día y míralo como un desafío. Mira como un desafío, cómo yo puedo eh, crecer. Ya, Jaira Es una mujer espectacular, emprendedora, al igual que Juan Bereken, Alex, eh, doctor John C. Maxwell, Lizy Santiago, el equipo de Power Mind. Son personas que son extraordinarias y son mucho mejores que yo. Y yo los veo como, como modelos a seguir para yo crecer un poquito todos los días. Esos son mis modelos. Mis modelos a seguir son mis padres, eh, mi familia. Ustedes son el equipo de Maxwell, el equipo de Your Best Youth, Power Mind, Yajaira es un modelo para mí y otros buenos amigos. Yo lo veo como un modelo a seguir para crecer y para mejorar. Tenemos que mirarlo así. Si te vas a, si te metes en tu cabeza que aquel es mejor que yo y yo y me, te sientes menos, vas a perder. Recuerda lo que te dije del león: el león es el rey de la selva porque no tiene miedo. Así es y no te compares no te com de la, la única comparación que debemos de estar haciendo June es cómo yo estuve ayer a cómo estoy hoy o sea nos comparamos a nosotros mismos y nos miramos ok, cuánto crecí ayer y qué estoy haciendo hoy para crecer y esa debe ser nuestra comparación no no compararnos con otras personas no compararnos con otros negocios no compararnos con y no intimidarnos. A veces nos intimidamos inclusive por quién está más adelante que yo, quién ha logrado más que yo, quién ha hecho más que yo. Y a veces pensamos, ay, pero yo no soy Juno, yo no soy Jahaira, que tengo esa trayectoria tal vez de, mira, pero tienes, tú tienes algo que dar. Tú tienes dentro de ti suficiente para agregar valor a otras personas y en medio de, de ese dar, seguir creciendo a nuevos niveles y traer transformación y liderazgo, no solamente a tu vida, pero a la vida de otras personas, a tu entorno, a tu comunidad, a tu país. Entonces, en vez de pensar, es que esta persona está haciendo más que yo o está más adelante que yo, aprende de ellos. No te dejes intimidar por dónde están otras personas. Simple y sencillamente. En vez de ser intimidado por eso, permite que eso te inspire, te inspire ver lo que tú estás viendo de esas personas y no te compares con nadie. Simplemente compárate con cómo tú estás creciendo día a día. Correcto, ya Jaira, ya estamos, ya el tiempo ya está casi acabando. Si nos falta un montón de información que lo vamos a poder dar, pero vamos a la última brecha, la brecha de la expectativa. Pensaba que era más fácil. Uf. Nada, que era más fácil. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Pues mira, yo te recomiendo en este punto que tú te prepares en el área de crecimiento, que te prepares bien, que tengas una actitud positiva, que tienes que tenerla, le añadas las oportunidades y las acciones. Eso va a lograr en tu vida resultados y va a lograr éxito. Repito, preparación en el área de tu crecimiento para identificar las brechas. Actitud positiva, porque tú te puedes preparar, pero si tu actitud es, mmm, no, no voy a hacer nada, ya me voy a hacer otra cosa, no vas a lograr nada. Es todo positivo. Preparación, sí, sí. actitud, oportunidad, acción, es igual a resultados y a éxito. De esto que hace sentado la, la brecha de expectativa. Ya irá. Así es. Sí, no, y a veces nos pasa que vamos en este camino, decía, ay, Dios mío, pero esto está muy cuesta arriba. Y mira, He aprendido con mi mentor otra vez, Maxwell. Él nos dice que todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Todo lo que vale la pena. Si tú quieres de verdad dejar un impacto, si tú de verdad quieres dejar un legado que trascienda por generaciones, más allá de tu existencia, es cuesta arriba. Que van a venir momentos que te va a dar miedo, como dijimos, sí. Que te vas a tratar de paralizar porque no sabes por dónde empezar, sí. Ok, todo eso va a venir y te va a llegar el momento que vas a decir, "Wow, yo pensaba que esto era más fácil", pero sabes qué, recuerda esto, con todas estas con las herramientas que te hemos dado hoy, las preguntas para hacerte que te hemos dado hoy, esto que hemos compartido hoy. Recuerda, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y a veces tenemos esperanzas o metas muy altas, muy cuesta arriba, pero tenemos hábitos cuesta abajo. Y los hábitos a veces son, esos hábitos cuesta abajo, ay, es que hoy no tengo el deseo de hacerlo, ay, pero es que hay otros mejores que yo, ay, pero yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Entonces, identifica. Yo tengo estas expectativas de lo que quiero hacer, que es cuesta arriba, pero mis hábitos, mis hábitos están alineados hacia lo que de verdad requiere el llegar a cumplir o hacer lo que quiero hacer, o mis hábitos están siendo hábitos cuesta abajo. Así es, ya era. Este, eh, Así es como funciona esto. Vamos a hablar un poquito de cómo hacer, la, eh, si el tiempo nos da, nos dirán allá en el estudio, vamos a ver. Nos quedan seis minutos, vamos a tratarle, voy a tratar de hablar un poquito de cómo hacer la transición para el, 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 el crecimiento personal. Pues mira, número uno, tienes que afrontar tus miedos, lo que hablamos ahorita, afrontar tus miedos, los temores que vas a tener en tu vida, porque todos tenemos miedo. Yo le comentaba a un amigo mío, y eso lo escuché también con, en el equipo de Maxwell. En cierta ocasión me encuentro el amigo Manuel Labido de acá de Puerto Rico, eh, una persona que quiero mucho, como si fuera mi padre, y tiene cáncer, y está batallando contra el cáncer. Y yo le dije a, a mi amigo Manuel Lavido, le digo a usted, si tiene alguna situación particular, tienes que aprender a bailar con el miedo. Y si usted, escúcheme bien, si usted... Quiere ser el mejor bailarín del mundo. ¿Dónde usted va? ¿Dónde están los mejores bailarines del mundo para poder aprender? Y aprenda a bailar con el miedo, porque todos tenemos temores. Ya hay, la tiene Jun Rivera. Usted, todos tenemos temores. Pero si aprendes a bailar con él, que esté al lado tuyo, vas a ser exitoso. Y Manuel Navido, ¿por qué tú me quieres decir? Me decía él en el caso particular que tiene cáncer. Me dijo: Bueno, Manuel, tú tienes la condición de cáncer. En Puerto Rico y en el mundo hay personas que ya han pasado por tu situación y la han, la han vencido. Ellos ya, ellos vencieron el miedo, bailaron con el miedo y lo mandaron para la silla, lo vencieron. Tú tienes que ir donde ellos, al mismo salón de baile, para que te digan cómo tú lo vas a hacer. Hoy mi amigo Manuel Navedo está venciendo el cáncer. Está positivo. Está dando un ejemplo a su familia, a la comunidad. ¿Por qué? Porque se enfrentó al miedo, bailó con él, se lo disfrutó, pero lo venció. Fue un campeón. Y usted tiene que afrontar el miedo. Wow. Nos quedan, ya, nos quedan unos minutos. Vamos, vamos a hablar un poquito más de a los temores. Eh, hay que tener fe, esperanza, es parte de, de, este, de este crecimiento. abunda un poquito sobre eso. Fe y esperanza, pero esa fe y esperanza viene y ese, y ese como tú dices, me encanta eso que tú dices, porque va en línea con lo que ¿verdad? decíamos ahorita, de lo como John Maxwell dice, o sea, el éxito y el fracaso, y saber que sí, el miedo va a estar ahí porque es parte natural de nosotros como seres humanos, pero no dejar que nos paralice, alimentar nuestra fe y dejar hambriento al miedo. O sea, el miedo va a estar ahí, pero vamos a alimentarlo más, vamos a alimentar más la fe. Vamos a alimentar más la esperanza antes que el miedo. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Viene también a través de tomando tiempo para reflexionar. Porque a veces, como decía, estamos en el hacemos, 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 seguimos haciendo, pero no estamos creciendo y llegan situaciones que nos van a sabotear o nos van a paralizar. Pero si nosotros tomamos el tiempo, Jun, para reflexionar, porque yo no sé si ustedes. Pero yo creo que varias personas aquí han escuchado, como yo escuché por muchos, por muchos años, que la experiencia era la mejor maestra. Pero no. La experiencia sin reflexión es solamente un evento. ¿Por qué tú crees que algunas personas June, siguen repitiendo los mismos errores <laughs> y siguen en el mismo estado y no crecen? ¿Por qué? Porque no se detienen a reflexionar. Hay poder cuando nosotros pausamos y cuando nosotros analizamos y evaluamos las situaciones que se nos enfrentan y miramos, espérate, ¿con qué personas yo tuve hoy encuentros? O sea, ¿con quién en, en ese en esa reunión del trabajo? Cuando dijeron X o Y, ¿cómo yo reaccioné o cuando se me presentó esta situación o cuando me di cuenta que no supe hacer X o Y? Entonces, pausa y reflexiona. Si algo no me salió como yo quería, ¿qué entonces en qué área yo debo de crecer? Si yo reaccioné de una forma que no fue fructífera y que no fue la mejor, entonces en qué áreas de mi carácter necesito crecer. Entonces volvemos a como decíamos desde el principio, tienes que evaluar, tenemos que hacer esa reflexión diaria. Y hay un sinnúmero de preguntas que te puedo dar aquí hoy, pero no tenemos el tiempo y el espacio para hacerlo. Así que en algún otro momento, pero reflexiona, reflexiona cada día antes de acostarte. Y reflexiona luego cada semana, luego reflexionas cada mes y reflexiona cada año para que puedas crecer en salud, en liderazgo, personalmente en otras áreas y profesional también. ya Claro, Yajaira. Y, y cuando escribas todas, las, todas tus acciones semanales, hazlo semanal, como dijo Yajaira, lo haces semanal, lo hace mensual y al año. Y es importante, tienes que auditarte tú mismo. Puedes escribir el plan de crecimiento personal desarrolla semanal, al mes, al año y lo vas mirando y tienes que auditarte para ver si estás en la ruta correcta y tú te tienes que preguntar ¿cuál emoción me va a dominar? ¿La fe, la esperanza, las personas que me motivan, la gente que amo o lo negativo? Es una decisión, es una decisión que te corresponde a ti. Aquí el equipo de el Master of Leadership, mi amiga Yahaira el equipo, el equipo de Your Best de Santiago, el equipo de Power Mind estamos aquí para servirte, este es mi primer programa, lo vamos a hacer una vez al mes al principio, luego dos veces al mes y luego semanal y aquí vamos a estar para darte las herramientas ayudarte y yo antes de que ya estamos a la de un, un minuto o dos, yo quiero darle gracias a Dios por este momento, gracias a ti gracias a, a Dios por tanto a mi familia que son mi motivación y a tantos buenos amigos como Lice Santiago, Yajaira Morales, el Socorro Grau, el equipo de Power Mind, Fernanda Wilman y, y otros buenos amigos de Power Mind que, que nos ayudan. Yajaira, gracias por, por, por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Honrado, me siento honrado y orgulloso de ti porque comencé este trayecto contigo para cambiar el mundo. Y ya era, quiero que si, si nos da el tiempo que hable un poquito de cambia tu mundo, bien breve, más que el directivo, vamos para México, estamos haciendo un sinnúmero de cosas, quiero que hable un poquito para que la gente luego entre las redes sociales y lo pueda ver. Lo que estamos, te puedo decir es que hay diferentes proyectos sucediendo, así que si quieres saber más de Cambia tu Mundo, quieres saber de todo eso que Jun dijo de México y los, las iniciativas que estamos tomando, búscanos en las redes sociales, por ahí está mi información de las redes sociales, está también la información de Jun, de Jun y, y pregúntanos, quiero saber más de Cambia tu Mundo y vamos a informarte para que puedas ser parte de esta transformación y liderazgo que va a trascender más allá de tu existencia. Gracias Yajaira, bendiciones a todos, buenos días, muchas bendiciones, saludos a todos. Chao, chao. Power Mind Streaming es el primer canal de televisión digital con una variada programación en temas de desarrollo personal, coaching y liderazgo. Nuestro compromiso se resume en el factor RRP. Reconocimiento: Saber que las personas te identifican como alguien que aporta para que cada día tengamos un mundo mejor. Afianzar tu marca personal en medios digitales y que tu nombre suene y tenga relevancia. Es un compromiso de Power Mind Streaming contigo. Rentabilidad: Hacer de tu actividad un medio autosostenible de generación de ingresos y así poder llevar tu mensaje cada día a más personas. Brindarte herramientas que faciliten la contratación de tus servicios. Es un compromiso de Power Mind Streaming Contigo. Propósito: ser y hacer aquello para lo que llegaste a este mundo. Sentir la satisfacción que significa aportar para la transformación de muchas vidas al mismo tiempo que tú también te haces un mejor ser humano. Es un compromiso de Power Mind Streaming contigo. ¿Quieres tener presencia en Internet, pero no tienes una página web? Ya no la necesitas. PowerMind pone a tu disposición el directorio de profesionales. Por solo $9 mensuales, obtén tu espacio. En él podrás promover tu experiencia y trayectoria como coach, conferencista o especialista, con variadas herramientas a tu disposición. Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores te dará a conocer cómo hacer parte del directorio de profesionales.